Rafaela Alcoba, bienvenida a los Estudios de la Ribera, y en esta oportunidad nos atañe una situación que está sucediendo en la CENAF y que sabemos que ATE está interviniendo allí. Contanos cómo están esas acciones que están llevando adelante y cuál es la situación actual. Bien, bueno, primero gracias por el espacio. Nosotros venimos organizándonos con las compañeras y los compañeros becarios de CENAF desde fines del año pasado, donde empezamos a articular algunas asambleas o algunas cuestiones organizativas, y en donde empezamos a interiorizarnos no solo del alto índice de precarización que hay en la Secretaría, sino la vulneración de derechos de todo tipo. Quienes hoy están bajo la figura de becas trabajando en CENAF son profesionales a cargo de los equipos técnicos, cuyas tareas tienen un alto impacto de sensibilidad social. Digo, tienen que trabajar con niños y niñas abusados, acosados, violentadas, con infancias totalmente vulnerables, con adolescencias vulnerables, y están bajo una situación, una figura muy precaria, que es una beca, cobrando un salario que va de los 10.000 a los 15.000 pesos. Para nosotros es inadmisible que el gobierno provincial siga trabajando y vulnerando derechos laborales de esta manera, pero lo preocupante es el alto impacto que tiene a la hora de la función que realizan. Venimos reclamando incorporación de personal idóneo, venimos reclamando la jerarquización de la tarea, y bueno, lamentablemente hasta el momento no hemos tenido una respuesta clara, concreta. Hemos tenido dos audiencias en las cuales lo único que se nos solicita es paciencia. Y la verdad que este tipo de tarea no puede requerir paciencia. Requiere que se lo ponga como tema prioritario. Sabemos que esta situación es compleja y que hace muchísimo tiempo que ustedes vienen visibilizando, ¿no? Y ahora se han sumado también el reclamo de los magistrados, de los jueces que apoyan esta causa. Tampoco ha habido una respuesta en ese sentido. Hasta el momento no. Tenemos pendiente una audiencia los primeros días de agosto, las próximas semanas, en Córdoba. Pero en realidad nosotros lo que vamos planteando es esto. No nos vamos a sentar a escuchar que nos pidan paciencia. El respaldo de los jueces no solo nos da la razón de que tenemos un reclamo enfrente que es justo, legítimo, pero también se suma en función del impacto, insisto, la tarea que se realiza debe ser tomada con otras dimensiones, debe ser analizado de toda la perspectiva. Estamos hablando que es una secretaría que tiene que garantizar los derechos integrales de la niñez y de la adolescencia, y hoy por hoy, lamentablemente, ante todas estas falencias, se está descuidando la función única. Así que, bueno, nosotros lo que creemos que el respaldo de los jueces ha sido fantástico y que, bueno, es otra vez una cachetada del gobierno de la provincia que hace mucho tiempo no está dando soluciones. Desde ATE están trabajando fuertemente, desde siempre lo hicieron, en el tema paritarias. ¿Cómo están en ese sentido? Bueno, en lo que es en el ámbito municipal, estamos reabriendo las paritarias en los municipios de la zona, donde hemos cerrado semestralmente los acuerdos a principio de año. En mucho hemos logrado tener acuerdos un poco más largos, lo cual la verdad que da cuenta de que la insistencia de que tenemos que tener tiempo para discutir otra agenda, que es lo que nosotros siempre planteamos, y nosotras es que siempre lo salarial nos va comiendo el tiempo y nos quedan muchos temas y mucha agenda que no se discute y que es fundamental, como son los estatutos, la licencia por violencia de género, el cupo laboral trans. Digo, una agenda que nosotros venimos instalando hace 2 años, que queremos que se discute y se resuelva. Así que, bueno, estamos con la reapertura de paritarias a nivel municipal, en los municipios de la zona, y a nivel nacional estamos exigiendo la reapertura, que si bien ya hay fecha, el 19 de agosto, se ha convocado la paritaria nacional, lo que queremos que se discuta es la agenda que siempre llevamos los trabajadores y las trabajadoras. Lo venimos diciendo hace tiempo, no queremos discutir más agendas impuestas por los patrones, queremos discutir la nuestra. La nuestra es que sea un acuerdo salarial que se culmina en el 2021, los pases a planta permanente y la reincorporación de los despedidos en la era Macri.
Por último, Rafa, que nos comentes un poco en este recorrido regional que tienen, en este trabajo, cómo está siendo el tema de plenarios, los debates que se están dando en esas situaciones y en cuanto a jornadas de lucha. Bueno, nosotros lo dijimos desde el día uno, la pandemia hace algo contra lo que ha atentado justamente los espacios de organización a nivel sindical, porque el hecho de muchos sectores con la no presencialidad o con los trabajos burbuja claramente dificulta o hace que la tarea sea un poco más extensa que a lo que veníamos acostumbrados. Yo creo que los compañeros y las compañeras siguen teniendo como bandera la organización sindical. En eso creo que a nosotros nos ha puesto la vara un poco más alta en el mantener la presencia en los sectores, lo hemos logrado, pero claramente la discusión desde el día de cero es que un poco también la patronal, la pandemia le sirvió como para empezar a querer desarticular acciones, lo cual, bueno, claramente nos tomó un poco desprevenidos, nos reacomodamos, nos rearmamos, empezamos a buscar nuevas formas y la verdad que la organización de los sectores de trabajo está, con diferentes maneras, con un poco más de fuerza hay que ponerle, pero está. Nosotros estamos exigiendo en los sectores donde se está convocando de manera unilateral a la presencialidad absoluta, que eso no se puede realizar si no están dadas las garantías edilicias sanitarias en los lugares de trabajo, que lamentablemente no están. En el Estado veníamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar bajo algunas circunstancias amontonados, sin ningún tipo de espacio acorde. Bueno, esa naturalidad con la que trabajábamos antes ya no la podemos permitir, por eso hacemos mucho hincapié en que los protocolos tienen que estar de permanentemente revisión y que los sectores donde se convoque a trabajar tienen que ser de manera burbuja. También lo dijimos y salimos a denunciar en la EMOS, se convocó al 100% del personal sin tener el espacio físico acorde para garantizar un distanciamiento sanitario entre persona y persona.